Chicas, vean, así amanece el caos en mi cocina. De que ya se prepararon café, chocolate y hacen su desastre. Vean, a las cenas abiertas, todo desastroso. Así que pues, vamos a empezar el día. Buenos días, chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy ya estamos a jueves 3 de febrero del 2022. Y pues vamos a empezar el día, chicas. Ahí anda. Ahí anda el gordito. Ahí anda el gordito viendo su tele. Esperando que mamá le acabe de hacer su desayuno. Y ahorita yo voy a empezar ya a hacer de desayunar. Ya me hice mi cafecito rico. Porque sin café no tenemos pila las mamás. Yo siento que el café es lo que me da pila. Porque, ay no. El día que no tomo café, siento que ando dormida todo el día haciendo las cosas. Así que vamos a empezar el día. Voy a empezar con mi cafecito. Voy a hacer de desayunar. El día de hoy los planes son dar una recogidita a la casa. Porque como vieron, hay un desastre. Porque los chicos ayer se hicieron chocolate, café. Como trajo pan mi esposo, pues ahí se armaron ellos su buena merienda. Ay, no los puedo recorrer más. Se armaron ellos su buena merienda, así que pues ahorita voy a recoger cocina. Casi todos los trastes están limpios, vean. Tengo poco traste sucio. Pero vamos a hacer eso, a hacer una limpiadita a la casa, hacer desayunar. Y pues después tiene terapia el gordito, pero yo necesito ir a llevar algunas muestras a una de mis clientas. Entonces voy a aprovechar, ahorita desayunamos, yo creo de rapidito voy, es aquí cerca. Llevo esas muestras y pues para estar listos aquí a la hora de su terapia. Y pues ya también yo no atrasarme en mis ventas, porque he estado esperando bastante, haciendo esperar más bien bastante a la gente. Y no quiero perder la clientela, así que pues ahorita lo que voy a hacer, irme de carrerita a llevar esas muestras. Y regresar a casa para cuando llegue la terapeuta, pues estamos aquí listos para que él tome su terapia. De allí, pues esos son los planes hasta hoy. Hacer eso y pues hacerlo de lo que salga, chicas. Espero no aburrirlas, pero esta es la vida de una mamá cotidiana. Una mamá cotidiana con dos babies, así que pues espero no aburrirlas. Empezamos el día y acompáñenme.
Ya va. ¿Te lo parto? Y estarás muy orgulloso. Sí, porque ya está comiendo el plato, nos sentimos muy orgullosos. ¿Aralia? Y bien, chicas, yo voy a tomar cafecito y pancito de este, que parecen lengüitas, pero son como de nata con azúcar, saben como las gorditas de masa que compraba uno allá en México. Así que saben muy muy buenas y con café más. Así que voy a desayunar esto y pues ahorita vamos a ir a llevar esas muestras. Ay, necesito mi reloj, no lo traigo. Sin mi reloj siento que el tiempo me pasa así. Y en cambio cuando traigo el reloj estoy checando. Estoy checando, me llega la notificación de lo que voy a hacer. Y así no se me pasan las cosas, chicas. Pero así sin el reloj. El día se me hace cortito y siento que no hice absolutamente nada. Así que pues a mí me sirve bastante eso, tener. Descargué esto, vean. Es como una agenda, pero virtual en el teléfono. Este es Family Wall. Este de aquí, vean. Y me encanta porque trae todo para tus actividades. Trae para todo lo que vas a hacer, la lista del mandado, lista de las recetas de la semana. Aquí todo eso, miren. Los pendientes y las listas de compras. Me gusta mucho porque trae aquí lo que es para tu lista del mandado y de pendientes, lo que es para tus comidas, lo que vas a hacer de comidas a la semana, lo puedes estar agendando también. Trae recetas, si tú tienes algún recetario o alguna receta que quieras poner del internet aquí, lo puedes hacer. Las mensajes importantes que tengas que mandar, cosas así. Pues esto ya son las fotos, los contactos. Para si tú quieres compartir, aquí está también como un grupo. Si tú quieres compartir, no sé, algún evento o algo, o algún evento que tengas con alguna amiga o algún evento familiar, pues lo puedes compartir aquí con tu familia o lo puedes compartir acá con uno de tus contactos. Entonces es súper, súper práctica. Me ha gustado bastante porque me ayuda bastante a no atrasarme cosas, como cuando tengo que grabar videos de maquillaje, como cuando tengo terapias con el gordito, pues me recuerda que tengo la terapia media hora antes. Entonces, pues súper práctica. Si quiero saber qué voy a hacer el día siguiente, pues ya. Yo siempre lo que hago es que pongo todas las citas desde, pues las citas me las dan desde un mes antes a veces, mínimo 15 días. Entonces yo ya tengo más o menos el mes de las cosas importantes, citas médicas y todo eso, que es más difícil cancelar y volver a reagendar. Así que yo es lo que hago. Yo cada mes estoy poniendo, ok, lo que tengo que hacer. Entonces, como ahorita que ya entré febrero, ya tengo todo el mes de febrero con todas mis actividades, ¿bien? Y está todo febrero con todas mis actividades. Tú le pones un color a cada actividad que quieras. Yo tengo el naranja para mí, el verde menta para Lian, el verde fuerte para Dylan, el morado pues para mis cosas, como grabaciones y todo eso, rojo como para editar. Y pues así se me va. Aquí ya empieza marzo, aquí ya tengo que reagendar. Ya tengo algunas cosas para todo el año, como lo que son prácticas y cosas así de los niños, citas de los niños que van a estar llevando cada semana, como Lian, o las prácticas de Dylan que las lleva también cada semana. Eso ya lo tengo como para de cajón. El estar grabando lo de maquillaje también ya lo tengo de cajón. Entonces pues ya nada más voy agregando pendientitos que van saliendo, los voy agregando, los voy agregando. Y está muy práctica. Y pues como les digo, se me hace más práctica tenerla aquí en el teléfono. Porque sí la tengo, una agenda también así de libretita. Pero es más difícil, chicas. A veces se te olvida dónde la dejaste. Si X cosa, el teléfono es más difícil de perder. Y pues así estoy checando así seguidamente. Y pues así seguro que estoy checando todo lo que tengo que hacer. Si yo no lo checo, el mismo teléfono me lo notifica.
No me pierdo en ninguna cita y no llego tarde a ningún lado. Bien, chicas, ya vamos aquí por a llevar las muestras. Así que vamos de carrerita. Bien, chicas, ya regresamos de ir con las chicas que vamos a ver para lo de la venta de Mary Kay. Aquí anda ya el gordito haciendo sus trabajos en su compu. Y yo organizando todo, porque cuando uno enseña, chicas, ya cuando terminas metes todo donde sea. Y pues ando organizando todo de nuevo para cuando tengo otra venta, pues ya tengo todo en su lugar y pues rápido muestro todo. Ando organizando también lo del pedido que me hicieron, checando bien todo, porque algunas chicas no saben su tono de piel, entonces lo saben, pero son con los números anteriores y cambiaron los códigos, entonces necesito hacer la transición del color para llevarles el color exacto. Y pues ando haciendo ahorita eso. Ahorita ya hay una recogidita, de una barredita y trapeadita rápido, porque esta casa, por más que recojas, nunca está recogida completamente. Con Lian es un desastre todo el día. Ahorita voy a lavar mis brochas, porque querían ver las brochas y como yo las tenía murosas. ¡Ey, señorito, sálgase del baño! Está el fuchi aquí para ti. Gracias, cierra la puerta con cuidado. Y pues las chicas querían ver las brochas, pero como las tengo todas murosas, no se las llevé. Así que ahorita lo que voy a hacer es ponerme a lavar brochas, porque quedé de que cuando los lleve lo que va a llegar, se las voy a llevar para que las vean. Entonces necesito tenerlas limpias. Pues aquí vamos a... Pues yo lo que hago es que le echo shampoo con el que me lavo el cabello y las pongo aquí a remojar una media horita, no que hago algo otra cosa, las dejo allí remojando. Y aquí tengo un tapetito, pero así ya que las remojo ya las lavo allí. Ahorita solo las voy a dejar ir remojando porque ya son las 11:42 y a las 12 llega la terapeuta de Lian, así que ahorita ya quiero estar desocupada. Vean, ya no acá su desastre. Ya se acabó el cuarto organizado y acomodado. Cuidado. Ven. Uy. Pues son sus moles de chicas, hacer su desastre. Así que ahorita vamos a organizar. Aquí está esta paye. Pues siempre que llego me toca organizar todo, porque como vendí cosas y voy a meter pedido, me gusta ver qué es lo que vendí para reponerlo. Porque muchas cosas, como vendí maquillaje, eso solo tengo de un solo tono, cada uno de cada tono. Entonces me gusta estarlo reponiendo. Me queda mi ganancia, pero vuelvo a invertirlo del precio de la inversión. Y yo es como lo hago, chicas, porque me gusta tener todo a la mano. Es más, venta más rápida cuando te dicen quiero esto y se los enseñas inmediatamente, pues inmediatamente te lo pagan y se lo llevan. Porque yo no tengo, ya tengo un sistema de apartado, pero no tengo créditos. O sea, yo si quieres algo te lo parto, ya que me lo pagues yo lo entrego. Porque en México sí vendí bastantes cosas, toppers, zapatos, planchas, hacía rifas de planchas, hacía para el cabello, las extensiones, en la estética, vendí, ¿qué otra cosa? Zapatos, ropa, topper y solo eso. Y le ayudaba a mi prima a vender Mary Kay también, porque ella vendía Mary Kay, pero yo le ayudaba, yo nunca me quise inscribir, solo le ayudaba. Porque mis mismas clientas a veces de los zapatos o colchas, también vendí colchas. Entonces mis mismas clientas a veces me dicen, no vendes maquillaje de este, maquillaje del otro. Entonces ya mi prima, como yo vendía, yo le decía, ocupan esto, ocupan aquello. Y pues ya, yo se lo acomodaba. Y ella me daba
un porcentaje mío o un producto, lo que yo quisiera. Si ocupaba un producto, pues el producto. Si ocupaba, si no ocupaba producto, me daba dinero. Entonces, quedé muy asustada de estar vendiendo así en abonos, porque yo me vine y en verdad, chicas, que yo tenía una libreta como con algunas 30 gentes que aún me debía. Y si saco la cuenta, pues era un buen dinerito que se quedó ahí estancado. Entonces, pues, ya aquí ya dije, ok, voy a vender Mary, pero no voy a vender fiado. Solo sistema de apartado y contado. Y aquí es lo que hago, aparte que aquí toda la gente está acostumbrada así. Quien les vende algo lo pagan inmediatamente, porque en cualquier lado, pues, se paga así. Aquí no es de que, ah, me fías, no, aquí casi siempre te pagan en cuanto entregas. Entonces, pues yo trato de tener mi inventario, las cosas que yo sé que ocupo yo y pues cositas extras que sé que les gustan a mis clientas, las trato de tener siempre, siempre aquí en casa para cuando las ocupan, yo inmediatamente voy y se las llevo, les digo, si no tengo tiempo de ir a llevarlas, les digo, ven por ellas y aquí se las tengo luego, luego. Igual, si yo no la tengo, le hablo a mi director, le hago ocupo tal cosa y ella me lo trae y yo hago mi venta rapidita, no pierdo la venta. Es la ventaja de tener inventario, que nunca pierdes ninguna venta y pues rápido sacas tu dinero y tienes un ingreso seguro cada semanita, cada, pues más que nada cada mes, porque casi todas están ocupando una base cada mes, cada dos meses, si no lo ocupa una, lo ocupa la otra y así, pero haces tus ventitas de cada mes. Y bueno, no las enfado más con esto. Así que déjenme organizo esto porque ya casi llega la terapeuta del día para desacomodar aquí todo. Bien, chicas, ya volvimos después de una rica y deliciosa siesta. El enano no se levanta, ya solo nos levantamos yo y el gordito. Y pues ahorita ya puse a dorar un poquito de carne y a cocer un poquito de pollo para hacer una ensalada para comer, como hoy solo somos nosotros, así que no me preocupo por hacer comida así muy pesada, muy pues muy laboriosa, porque solo vamos a comer los niños y yo, así que solo voy a poner un pedacito de carne porque dirán que era bistec asado y pues yo me voy a hacer una ensaladita de pollo y algo fácil y práctico. Ya saben, mis facilidades de siempre. Es lo que vamos a comer ahorita. Y pues es lo que ando haciendo ahorita, esperando que se cosa la carne y el pollo para hacer la ensaladita y comer. Y pues ya, yo creo que es lo que vamos a hacer por el día de hoy. Ahorita que esté la comida, les voy a dejar aquí un clipcito de cómo queda la ensalada, cómo queda el platito de Dylan y de Lian. Y pues yo creo que es todo lo que vamos a hacer por el día de hoy, chicas. Y pues eso fue todo, chicas. Y les va, muchachonas. Él está trabajando bien ocupado. Eso fue todo por el día de hoy, chicas. Hoy, como vieron, pues solo me dediqué a las cosas de Lian, a un poquito lo de mi emprendimiento de Mary Kay. Y pues en casa no hice gran cosa más que las comidas y una recogidita, porque pues ayer limpié a fondo todo, así que ya duró 2-3 días sin preocuparme por la limpieza. Solo limpio por donde pasa la suegra, dicen allá en mi pueblo. Solo pues una recogidita de todas las cosas que tienen los niños y una trapeadita y una barredita y ya estuvo. Así que pues 2-3 días duró así y de nuevo empezamos lo que es lunes, una limpieza profunda de toda la casa y así. Como hoy limpié el miércoles, no, miento, limpié el martes, así que yo creo que voy a volver a limpiar mañana para que la casa esté limpia el fin de semana y pues ya el lunes otra vez, otra limpieza. Y yo lo que hago, a 2 días a la semana doy una limpieza profunda y ya los demás días nada más ando limpiando por donde pasa la suegra, chicas, para alcanzarme para las demás cosas de, pues tengo que hacer, dedico 2 días a la semana solo a Lian y momentitos que me quedan libres pues para mis cosas de negocio. Y pues otro día lo dedico completamente a limpiar la casa, ordenar la casa, lavar y todo eso. Arreglar ropa y lo que lavamos y todo eso. Pues ya ahí se me van 3 días a la semana, chicas. Ya me quedan solo 2 días. Y entonces el otro día lo dedico a lo que es pues mis maquillajes. Me pongo y me maquillo así lo más rápido que puedo. para subirles videos a los maquillajes. Y pues ya. Ya se me fue ahí la semana en hacer tanta cosa.
cuando menos se acuerdan, hoy es fin de semana. Así que pues ahorita ya es jueves, ya mañana es ya el... Pues mañana tengo día libre, ya mañana viernes, finecito de semana, pero pues mañana tengo que darle una limpiadita a la casa. No voy a profundizar tanto como lo hice el martes pasado, pero voy a dar una limpiadita más intensita a la de hoy, porque les digo que nada más limpio por donde pasa la suela. Y pues mañana sí tengo que hacer de comer, mañana sí tengo que hacer comida, y pues otro maquillaje para tenerles video para el lunes, porque estoy tratando de subir lunes y viernes a lo que es el canal de maquillajes. Así que como ahorita pues ya viene lo que es primavera, estoy pensando en empezar a hacerles a las caritas de primavera para los niños, porque ese video de Dylan de la carita de Katrina tuvo bastantes views. Así que ahorita lo que estoy buscando, viendo qué maquillajes vamos a hacer para eso, para el día del conejo también, y para lo que es primavera, porque en México acostumbran bastante a lo que es los desfiles de primavera, así que para que les sirvan y ustedes hagan las caritas en casa con los niños. Y pues es lo que voy a hacer ahorita. Estoy organizando eso, videos para eso. Estoy organizando mi agenda para esos videos. Y pues tengo que grabar la decoración, aún no la he hecho. Y ya estamos a 3 de febrero, faltan 11 días, entonces ya ahora sí tengo que grabar la decoración. Estaba esperando una ropa que encargué para poder hacer outfits de 14 de febrero, pero no ha llegado, así que yo creo ya no voy a esperarme, voy a hacerlo con lo que tenga. Y pues voy a hacer la decoración. Mañana es lo que me voy a enfocar, hacerles esos videos. Y ya pues el lunes empezar de nuevo rutina. Ahorita me puse a planificar la agenda, porque hubo cambio en los días de las terapias de Lian, así que pues me tocó mover un poquito las cosas. Pero pues me sirve, porque me queda el viernes libre, cualquier cosa que salga, no estoy preocupada por las cosas de él. Lo mío como quiera, lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después, un día después. Pero pues si nos sale algo, tener que salir en fin de semana o algo, ya no tenemos preocupación de que él tiene terapia o algo así. Así que me gustó que le hicieran ese cambio de movernos. Aparte que nos sirvió más también para lo de el horario de la salida de Dylan, porque era un caos el viernes para mí tener que llevar a Lian y luego la salida del Dylan. Entonces era mega caos. Y pues fue todo por el día de hoy, chicas. Gracias por estar un videito más aquí con nosotros. Besos, bendiciones y las veo el próximo videito. Bye, hasta la próxima. Tienes que sacar la harina de abajo. Un cuarto. Ajá, un cuartito. Porque si no, no lo iba a quedar. Miren todo esto.